cuarta patrulla. Con ustedes dos. Espérate que se puede. Es que ya eres Ari. Sí, sacan tú primero, tú primero. Voy el primero. Quitado en las dos últimas patrullas. Consiste en una primera semana, que es teórico-práctica, en la que se le dan los conocimientos de lo que tiene que hacer durante, desde que sale del avión hasta que llega al suelo, y aquí en este campo de instrucción se hacen todas las prácticas de la salida del avión, posición de apertura, toma, etc. Pues en principio el meterse en la dinámica del salto, meterse en la situación de que van a estar en un avión, de que van a salir, de que se va a abrir un paracaídas y meterse un poco en el contexto de lo que es un lanzamiento y de que la seguridad es prioritaria. Bueno, pues realmente como ellos lo cuentan, porque ellos dan mucha seguridad
en el curso y tú sigues los pasos que ellos, que los instructores dicen, y realmente al final acaba siendo que sales con miedo. Pero sales con miedo, pero con seguridad, porque ellos... Pues bien, con un poquito de tensión por ser el primer salto, y, pero en general bastante bien. Se ha cumplido lo que los instructores nos comentaban desde el primer momento, que la tensión va en aumento a medida que vamos en el avión, pero bastante bien. Se pasa de un ruido atroz que estar dentro del avión con tensión y tal, al salto y después una paz, un silencio bastante bueno durante la caída. Y muy bien. Yo con muchísima emoción. Ha sido con ganas de saltar y un poquito de nervios justo antes del salto, pero antes no sé si era la instrucción o qué, como que ya tenía ganas de llegar al avión y pegar el salto. Cuando te levantas y enganchas y sabes que tienes que ir a la puerta, parece que está a un kilómetro, pues se te empiezan a pasar un montón de cosas por la cabeza, en plan, ¿y ahora si no salto qué pasa? Y tal. Pero no, luego ves a la gente cómo está saltando y que no pasa nada, te dan seguridad y al final se tiene muy buena experiencia ahí.